Hola, muy buenas. Aquí Ron Aledo. Estamos aquí para una nueva sesión de Conservative Hispanic Network y tengo la suerte de tener a la galardonada periodista Isabel Cuervo con nosotros hoy y tengo a Jeffrey Kijem con nosotros hoy también. Bienvenidos, chicos. Bienvenido, Isabel. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para abordar el tema del día. Gracias por la invitación. Tema muy importante. Y sí, vamos a hablar ahora del tema porque realmente es muy, muy importante en el sentido de que estamos en una emergencia, por decirlo así. Estamos hoy a día 9 de agosto. O sea que ayer, 8 de agosto, fue cuando sucedió algo que nunca jamás había pasado en Estados Unidos. Y es que el FBI entró a la residencia privada del expresidente Donald Trump. Y eso fue una noticia muy impactante, muy dramática. Nunca jamás había pasado esto, que hayan allanado la residencia privada de un presidente y muchísimo menos que hayan sacado supuestamente evidencia de allí, que le hayan reventado la caja fuerte al expresidente de los Estados Unidos. Y obviamente esto ha causado muchísima conmoción. O sea que dígame cuál es su primera impresión cuando vieron la noticia, cuál es su primera impresión, Isabel. Bueno, mi primera impresión no es nada positiva porque lo que estamos viendo en este momento suceder en los Estados Unidos es extremadamente grave y peligroso, las dos. Es decir, la gravedad consiste en que estamos viendo que el FBI ha allanado de esta manera la casa de un expresidente. Marcando pues un hito histórico, una situación inédita, una situación altísimamente peligrosa en el sentido en que pone en riesgo o por lo menos en duda lo que es un verdadero Estado de Derecho. No es suficiente con lo que se ha venido cuestionando las últimas elecciones presidenciales, en donde sabemos que aún todavía quedan dudas marcadas en gran parte de la población estadounidense, en donde ha habido investigaciones serias, en donde ha habido investigaciones rigurosas y otras no tanto, pero sí ha habido de todas formas elementos, a mi juicio, que son dignos de mirar, observar, analizar y por lo menos dar un veredicto en términos de ley de qué fue lo que sucedió en esas elecciones presidenciales en donde se enfrentara pues el expresidente, hoy expresidente Donald Trump versus Biden. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Yo creo que el pueblo todavía aún no lo tiene claro. A eso le estamos sumando hoy una situación extremadamente complicada, compleja, que pone aún más en duda lo que son las instituciones en los Estados Unidos. Es gravísimo para mí y yo creo que para muchísimas personas que hemos venido de otras regiones de Latinoamérica, como Jeffrey aquí presente, que conocemos muy bien lo que es la ruptura de los estados de derecho, que conocemos muy bien cómo se comportan también las dictaduras y los estados autócratas, y eso es como lo que nos recuerda o nos trae a la mente esta situación. Pues muy bien, sí, estamos completamente de acuerdo. Una situación grave que nunca pensábamos ver en Estados Unidos, lo estamos viendo. Jeffrey. Sí, mira, fíjate que yo he nacido en Perú, soy americano, peruano americano, y he visto esta situación constantemente en todo Hispanoamérica. Voy a mencionar un par de ejemplos a ver que me vienen a la mente. En Bolivia, la señora Áñez está en la cárcel, me parece que ya la han condenado. Obvio, otro más, Nicaragua, la señora Bolaños, condenada, 10, 20 años le han dado. Son perseguidas políticas, pero utilizan al Poder Judicial y a la policía para deshacerse de los enemigos. En Perú se utilizó a la policía y al Ministerio Público para perseguir al expresidente Alan García Pérez, y en el momento que lo iban a detener ilegalmente, el señor dijo: bueno, a mí no me van a meter a la cárcel porque yo no he hecho absolutamente nada. Se metió un tiro en la cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que pasas esta línea, ya no regresas.
ya no se vuelve a la normalidad en donde las instituciones defienden el Estado de Derecho y defienden la ley y a los ciudadanos. Cuando cambian de manos el control del Poder Ejecutivo, el nuevo presidente hace lo mismo y comienza a perseguir. Espero que este no sea el caso en los Estados Unidos. Ruego a Dios que no sea el caso. Segundo punto es de que se está destruyendo la credibilidad y la imagen de una de las policías, o quizá la policía mejor entrenada del mundo, que es el FBI. Mira para lo que se está prestando el FBI. No solamente ahora, esto ha sido ya la cereza del pastel. Han habido muchas otras situaciones en las cuales el FBI se ha prestado para todo este teatro, ¿no? El famoso Russia Gate, que no hubo nada, absolutamente nada, nos hicieron gastar solamente dinero a los contribuyentes y ahora esto, ¿no? Ahora esto. Y como estábamos conversando antes de iniciar el programa, yo soy mal pensado. Han entrado a la casa de Donald Trump y han abierto la caja fuerte. ¿A razón de qué? Porque hasta donde yo sé, solamente tenían que sacar 15 cajas de documentos supuestamente clasificados que Donald Trump no había devuelto. Ya los había, los iba a devolver en algún momento, supongo, ¿no? Será, no sé, recuerdos de la Casa Blanca, no tengo idea. Pero han ido y han roto la caja fuerte. ¿A razón de qué? Para romper una caja fuerte, ojo, ¿ah? Romper una caja fuerte, tú llevas el equipo desde antes. No es que entras, encuentras una caja fuerte y llamas por teléfono y mándame a alguien que pueda romper esta caja fuerte. No, ahí hay algo medio turbio, algo medio turbio, pero yo soy mal pensado, ¿ah? No sé ustedes qué piensan, queridos amigos. Bueno, pues te digo, Jeffrey, yo lo que me parece a mí es que realmente esto tiene algo que ver con que estaban pescando. Me parece a mí que el FBI estaba pescando, que nosotros decimos phishing, que es algo muy común en las policías y en law enforcement, ¿no? Que buscan, porque esto de que, como dice, tiene razón, iban a la caja fuerte, ya, automáticamente ya lo tenían planeado, estaba en el plan, en el operation order, como nosotros decimos. Pero no solamente que iban por la caja fuerte, sino que la excusa que utilizaron, a mí me parece, esto de que vamos a buscar a ver si hay documentos clasificados aquí, es una excusa que no tiene sentido para el que entienda un poco de cómo funciona. Yo estuve muchos años en la inteligencia, en la comunidad de inteligencia, estuve en la CIA, estuve en el Pentágono, entiendo cómo funciona esto de los documentos clasificados. Y una de las cosas que yo aprendí es que hay mucha gente en el gobierno federal, que son personas de lo que nosotros decimos de dos estrellas para arriba, generales, almirantes de dos estrellas, two star generals para arriba, y civiles también, lo que nosotros decimos SCS2, que son equivalentes a dos estrellas y para arriba, y estas personas tienen poder automático, ipso facto, por decirlo así, de declasificación. Y obviamente, adivinen quién más tiene poder de clasificación, el presidente de los Estados Unidos. O sea que el presidente de los Estados Unidos, literalmente hablándolo, literalmente, si él dice este documento aquí es un documento top secret, lo que desayunó Putin hoy, qué sé yo, lo que me lo acaba de mandar la CIA, la NSA, y esto es top secret, pero yo, como soy el presidente de Estados Unidos, por mi autoridad, ahora mismo esto queda declasificado. Désenlo a la prensa. Ya está, eso es todo lo que se necesita. Solamente hay que esperar 35 años, es lo normal, para que un documento clasificado deje de ser clasificado, o sea, que se convierta en no clasificado. Pero hay un proceso en que eso se hace mucho más rápido y el presidente tiene la autoridad de automáticamente decir, esto por mi autoridad es no clasificado. O sea que todas esas cajas que él tiene allí, o supuestamente, no se sabe, que tenía ahí, que el FBI estaba buscando. Si el día anterior a las 11:59 de la noche, antes de dejar de ser presidente, Donald Trump dice, por mi autoridad, estos documentos son no clasificados. Ya, automáticamente son no clasificados, se acabó. O sea que yo lo que creo era que estaban buscando algún tipo
de otra cosa. Estaban buscando algún tipo de documento para incriminarlo con otra cosa que no tenga nada que ver con estos supuestos documentos clasificados, tratando de salvar safe face, como nosotros decimos, a salvar, darle un poquito de credibilidad a la payasada esta de las vistas estas de 6 de enero. Que está haciendo Liz Cheney, la Rhino Mayor ahora, con su papá también, el Rhino Mayor, Dick Cheney, están tratando de darle algún tipo de credibilidad, porque las vistas hasta el 6 de enero son un verdadero desastre. Yo creo que estaban fishing por alguna otra cosa. ¿Qué Claro, tienes que decir? es lo que se gusta también en Hispanoamérica, pues, ¿no? Te dicen ya, acúsalo nomás, hay que investigarlo, vamos a allanar su casa y ya vemos qué encontramos. Y eso es completamente ilegal. Cuando un juez da una orden para allanar un domicilio, por ejemplo, mi domicilio, el juez dice, pues, ¿no? Solamente puedes entrar a buscar esto. Si es por droga, entra y busca droga. Nada más. Absolutamente nada más. Otra evidencia que se encuentre, no va. Solamente vas a buscar lo que el juez te ha autorizado. Pero ahora, como tú dices, pues no, documentos clasificados dentro de estas 15 cajas, pero ¿qué documentos clasificados? Tampoco no se puede decir vamos a buscar documentos clasificados, porque pueden ser, como tú dices, Ron, el menú que Trump comió el día 15 con Putin. Eso tiene que estar escrito ahí. Vamos a buscar este documento. No se puede decir documento clasificado, porque documento clasificado puede ser, pues, hay un millón de variantes. Hay un Bueno, millón de variantes. sí, yo quisiera anotar dos puntos importantes aquí para la audiencia que nos esté viendo en este momento y que no esté enterada cuáles fueron la concatenación de hechos ocurridos el día de ayer. En horas de la noche hay que decirle a la gente que aún no sabe o que nos puede estar viendo de otros países, llegaron más de una treintena de agentes del FBI a las inmediaciones de la casa privada personal del expresidente Donald Trump. Allí, estos agentes del FBI allanaron, obviamente con una orden firmada, muy importante este elemento que creo que hay que traer sobre la mesa, firmada por un fiscal que, además de todo, pues podría estar en entredicho su catadura ética. Bueno, él fue en su momento el abogado del bastante cuestionable Jeffrey Epstein, eso hay que decirlo, porque hay que saber muy bien también de dónde viene la orden, quiénes la firman y quiénes son las personas que están involucradas en este hecho bochornoso para la democracia de los Estados Unidos. Bochornoso en el sentido en que puede ser afecto o no a Donald Trump, pero lo importante aquí y lo más recalcable, diría yo, que hay que poner en el centro de atención y en el centro de discusión y en el centro de análisis es la democracia per se, el Estado de Derecho per se. Eso es lo que está amenazado, porque no se trata de una defensa a ultranza de los trumpistas por su candidato político, que también hay que decirlo, un expresidente que también está en campaña para las próximas presidenciables aquí en los Estados Unidos y que va bastante bien en las encuestas y que su opositor se encuentra sentado en la oficina oval. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Le allanan su casa. Entonces me parece que como dos puntos importantes, aparte de dar este panorama general, decir quién fue que firmó esa orden, este ex abogado Jeffrey Epstein, el pedófilo Jeffrey Epstein. Así que esto también es un elemento importante que no se debe dejar de lado cuando se hace el análisis. Y segundo, lo más importante también para mí de señalar en este momento es dónde está el fuero del expresidente, dónde está él como presidente 45 de esta nación, ¿dónde está su fuero? ¿Dónde está su protección? ¿No tenía él acaso derecho a que esto no le sucediera? Sería importante preguntárselo a un buen constitucional. No soy constitucionalista, ¿no? Habría que preguntárselo porque de pronto es que nosotros estamos fallando y no tenemos a la vista esta respuesta. Yo no lo sé, no lo quiero aseverar, pero valdría la pena preguntarlo porque es que estamos hablando del expresidente de esta nación, no estamos hablando de cualquier persona. Y luego la Casa Blanca lanza en el día de hoy por medio de su vocera, que
perdón, pero hay que decirlo también, poco sabe dónde está parada, o por lo menos eso es lo que expresa en las ruedas de prensa que se llevan a cabo allí en la Casa Blanca. Nunca sabe, no sé, no responde, no sé, nunca sabe con precisión, ni siquiera sin precisión, las respuestas a las preguntas de los periodistas. Bueno, la respuesta de esa jefe de prensa el día de hoy fue que ni el presidente ni ninguna persona en la Casa Blanca sabía ni tenía ningún tipo de conocimiento de que este allanamiento iba a ocurrir. Sí, no sabemos si es peor o es irrisorio o nos deberíamos alarmar aún más, ¿verdad? Es verdaderamente ridículo, ¿no? Es verdaderamente ridículo decir eso. Obviamente, se nota que esto era simplemente una cuestión política y decir que el presidente no, Biden no sabía, está mintiendo completamente. No, fíjense en una cosa, fíjense en que a los que estamos en Washington, y tú estás en Washington, Jeffrey, yo estuve en Washington 12 años trabajando en las agencias federales. Miren, Washington creo que ganó 90 y tantos % el partido demócrata. 94%, una cosa que es imposible. Y la gente que trabaja en las grandes, en las agencias federales, o son demócratas, o como muchísimos son reinos moderaditos de estilo Cheney, Liz Cheney, estilo Mitt Romney, esos son. Reino, republicanos solo de nombre, ¿no? Exacto, Se República. traduciría en español para aquellos que no saben qué significa reino. Bueno, ya saben, Rino, el Rino es el republicano in name only, o sea, solo de nombre, que realmente no practican el ejercicio político dentro de lo que podrían ser los lineamientos republicanos. Exacto, gracias Isabel, gracias. Solo quería agregar algo, ¿no? Además de que Trump es un expresidente de los Estados Unidos, es posiblemente en este momento el político más popular de los Estados Unidos y posible candidato a la presidencia de los Estados Unidos ahora nomás acá en 2 años. O sea, deja de lado que haya sido expresidente, están haciendo una cacería de brujas con un posible presidente, o sea, con un posible candidato que 60% de probabilidades de que va a ganar la elección. Si fue el día de mañana, Trump ganaría la elección para el Claro que presidente sí, de los Estados claro. Unidos. Bueno, las estadísticas que se llevaron a cabo en el último CPAC, que como ustedes saben ocurrió hace tan solo unos días atrás, el CPAC, la reunión de Republicana, bueno, allí el expresidente Trump marcó más de 81% en probabilidad de ser el próximo presidente. Así que, bueno, estamos hablando de un contendor supremamente fuerte. No se puede olvidar también que a pesar de todo el cuestionamiento en las últimas elecciones presidenciales, bueno, la diferencia en votación entre Trump y Biden fue mínima, ¿no? Fue muy cercana a él, fue muy apretada. Entonces, estamos hablando de que más de la mitad de los votantes un poco, tan solo un poco más de la mitad de los votantes, si es que esas elecciones fueron tal como las urnas lo reflejaron, que sigo insistiendo en que todavía hay dudas porque hay investigaciones todavía andando que no se han aclarado, bueno, pues entonces estamos hablando de que gran parte de esos votantes son trumpistas, son personas que depositaron su voto a favor de Trump y todo parece indicar por qué Donald Trump no ha dejado de hacer campaña. Es que él no ha parado de hacer mítines políticos y de congregar multitudes. Eso lo está viendo el Partido Demócrata y también sabe que se acercan estas elecciones de medio término ahora en noviembre y que van en franca decadencia, en una pérdida absoluta. Sobre todo están viendo como más de 1 millón de demócratas se han pasado directamente al Partido Republicano. Esto sin contar la cantidad de demócratas que se han salido de ese partido porque, bueno, les queda más que claro que no tienen ninguna representatividad y además de que están conduciendo el país a un descalabro tras otro. Entonces, pues la gente tendría que ser muy masoquista para seguir simplemente por filiación de partido perteneciendo a un partido que es un fracaso total.
tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, porque es que estamos viendo un desastre a manos llenas, todos con la firma demócrata, no solo en la Casa Blanca, sino también en el Congreso. Estamos viendo líderes o que son realmente antilíderes, es que ni su propio partido ya los avala. Entonces esta debacle, esta avalancha de personas que se están pasando al Partido Republicano, más las que no se han pasado porque se declaran independientes, pero huyen del Partido Demócrata, bueno, son un claro ejemplo de lo que va a ocurrir en las urnas en noviembre. Pues esperemos que sea así. Yo lo he dicho, que yo creo que esto realmente tiene muchísimo que ver con el estado profundo, con el odio que le tienen a Trump en Washington D.C. Esta es la continuación del Russiagate, que el Russiagate no era nada, era Comey, el director del FBI, que odiaba a Trump, le tenía desprecio a Trump y a los votantes de Trump, a la chusma esa, como decían allá en el séptimo piso del FBI cuando estaba Obama, mira, la chusma esa que vota por Trump, le tenían desprecio a Trump, le tenían desprecio a los votantes de Trump, y se inventó esto, el Comey, el Russiagate, que era nada, era solamente un hoax, era simplemente pamplina. Después vino el Ukrainiagate, de la llamada, y esta es la continuación. Fíjense en algo muy curioso: a un año, cuando pasó un año el aniversario del 6 de enero, nadie, cero personas habían sido acusadas de subversión, de insurrección contra el Estado, nada de eso. Todas las personas que habían sido acusadas de trespassing, de entrar sin permiso, de alteración a la paz, de entrar a un edificio federal, un edificio federal sin permiso, cosas así. Habían sido como 500 personas, habían ido a los tribunales, y cero, nadie había sido acusado de insurrección, nadie había sido acusado de traición a la patria, ni muchísimo menos. ¿Qué pasó? La CNN empezó a quejarse, MSNBC empezó a quejarse, CBS empezó a quejarse, los políticos empezaron, ¿cómo es posible que estos insurreccionistas, el FBI no los está acusando de insurrección? Y por casualidad increíble, por pura casualidad, a las 2 o 3 semanas que pasó el aniversario, que empezaron a quejarse todos los periodistas de izquierda, la primera insurrección, de la nada. Cogieron a un grupito allí de unos tipos que están medio sidos ahí de Michigan, de un grupo ahí secreto, que eran como 10 viejitos fuera de forma, y insurrección, ustedes sí, insurrección. Obviamente el FBI estaba actuando, cualquiera lo puede ver, estaba actuando ante la presión de los políticos, ante la presión de los medios de prensa de izquierda. Y ahora que han visto que esta debacle del 6 de enero no va para ningún lado, no está afectando las elecciones de midterms, no está, los testigos estrella están haciendo el ridículo allí, los famosos, el testigo estrella, y después se nota el otro día, esta mujer no sabe de lo que está hablando, esa mujer no estaba allí, el Secret Service la desmiente completamente, esta mujer está diciendo disparates. Están en desesperación, obviamente se lo dijeron, le pasaron el mensaje, Schumer y Pelosi le pasó el mensaje a la Casa Blanca, hagan algo, y la Casa Blanca le dijo, le pasó el mensaje al FBI, hagan algo. Y eso es lo que da miedo, que están utilizando a una institución que tenía hasta hace nada un gran respeto mundial, que es el FBI, que se supone que sean neutrales, que se supone que estén al servicio de la ley de una manera ciega y sorda, lo están utilizando la Casa Blanca para ir en contra de los enemigos del Partido Demócrata. Lo están utilizando como una policía política. Y ese es el gran miedo. Pero esperemos que esto backfire, esperemos que esto, al contrario de cree todos los efectos, porque ahora mismo el Partido Republicano, la gente que sigue a Trump, están indignadísimos y están denunciando el uso político del FBI. Es correcto. Bueno, como dije al principio, no, espero de que esto no sea una cadena, y en el supuesto de que Trump gane las elecciones, no utilice a la FBI para perseguir a sus enemigos políticos. Yo lo que sugiero es de que se limpie esta institución y vuelva a ser como era antes, pues, ¿no? Una super policía con unos estándares morales y éticos altísimos, lo más alto del mundo, yo diría. Pero
Estamos en tiempos turbulentos en este momento. Son tiempos turbulentos, tiempos donde todo está cambiando y hay cosas que uno pensaba que nunca iban a ocurrir y están ocurriendo. Entonces hay que No, estar atentos. es realmente alarmante que esto esté ocurriendo en los Estados Unidos porque es efectivamente una politización de los servicios de cuidado y de defensa de la nación, ¿no? Entonces, está viéndose no solamente la politización de lo que está ocurriendo, sino que también se está viendo claramente una persecución política, porque es que Trump no ha dejado de ser procesado por una y otra y otra vez, como bien lo decía Ron, primero el Russiagate y después el otro Russia y el otro caso y la otra búsqueda. Y definitivamente uno como periodista y analizando la situación podría pues atreverse a decir que efectivamente lo que estarían buscando entonces son documentos relacionados con el 6 de enero y han tomado como excusa el hecho de que el presidente Trump se llevó unos documentos que no debía haberse llevado a su casa privada en Mar-a-Lago, en la Florida. Bueno, hasta dónde eso es cierto o no, es difícil. El problema es cuando se pierde la confianza, no solamente en las instituciones, sino en la división de poderes. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y es extremadamente grave porque entonces la gente ya no va a saber, el ciudadano común, el constituyente primario, ese que emite el voto y que va a emitir el voto ahora en noviembre en esas elecciones de medio término, no va a saber entonces en qué creer y se empieza a derrumbar las instituciones de un país como lo es Estados Unidos, pues imagínense ustedes qué queda para el resto del mundo. Para el resto del mundo va a quedar sencillamente la visión de una gran nación, de un gran país, ejemplo de democracia en otrora, ya no, que se va derrumbando poco a poco. Y se va derrumbando además desde las bases más sólidas que ha tenido este país, que son justamente sus instituciones. Correcto, correcto. Y solamente quiero a agregar que el Partido Demócrata tiene que limpiarse, tiene que renovarse o tiene que actuar de una forma muy inteligente para hacer una reingeniería dentro de su organización, porque está destruyéndose y junto con esta destrucción está arrastrando al país no sabemos dónde. El Partido Republicano tiene que reformarse ellos mismos, tienen que ir a hacer una reingeniería dentro de sus filas, tiene que limpiar sus filas. Hay muchas cosas extrañas, ¿no? Y de feudos familiares. Los Clinton, los Biden, los Pelosi, ahora que estoy viendo de que la señora Nancy Pelosi viaja con su hijo. Y bueno, ¿qué mal dijo? Pues va a hacer negocio, pues, va a hacer negocio, va a vender influencia, va a vender influencia, ¿no? Pelosi es Pelosi. Entonces, Bueno, hay. claro, tú lo has dicho, Jeffrey, y permíteme, hago aquí una acotación a propósito de lo que estás diciendo. Estamos hablando de negocios turbios o negocios poco claros a raíz de información confidencial y privilegiada que tienen estos personajes que estás nombrando, como por ejemplo los Clinton, como por ejemplo los Pelosi, como por ejemplo los Biden, hay que decirlo, porque aquí no se puede olvidar entonces que si el FBI tuvo tanta premura, rapidez y solvencia inmediata para allanar la casa de un expresidente que, insisto, no sabemos todavía en dónde queda el fuero. El fuero de ese expresidente, donde queda el derecho a que esto no le suceda y se lleven los cursos legales de otra forma, porque no se trata de que esté por encima de la ley, se trata de que es un expresidente y debe tener por fuero político un trato diferente, por lo menos no tan turbio como el que acabamos de observar con este allanamiento. Bueno, entonces, si hacemos un paralelo, valdría la pena decir, ¿por qué nunca han allanado la casa de una Hillary Clinton, en donde sí está más que probado que ella redirigió una cantidad de documentación, cientos, si no miles, de emails a sus
archivos privados, a su email privado, a su correo electrónico privado, y dónde están esos correos electrónicos, dónde están esos documentos, dónde está el proceso que se le ha seguido a esa Hillary Clinton. Bueno, el país todavía lo está esperando. Los demócratas lo quieren poner bajo la alfombra y barrer rápidamente y olvidarse de la situación, pero los paralelos existen y este sería un buen paralelo. Otro paralelo importante con respecto a lo que has nombrado, Jeffrey, es decir, ¿y dónde está entonces la ley y el orden y el allanamiento del FBI, por ejemplo, a Hunter Biden? Porque es que tampoco nos podemos olvidar la cantidad de información escandalosa y bochornosa que ha salido de ese portátil o de ese computador portátil olvidado en una tienda en Delaware, en donde encontramos información que yo misma he analizado de documentación allí enterrada en ese computador, y son miles y millones de páginas que hay que revisar para que siga saliendo información tan grave como de los negocios de los Biden con la China comunista, con Rusia, justamente. Ahí sí hay información de negocios privados y lucrativos de la familia Biden con Rusia. ¿Dónde está el proceso? Porque a diferencia de Trump, que no le han podido encontrar nada, bueno, allí sí hay información. Entonces, ¿dónde está el uso de la ley, no? Información de negocios también y importantes con Ucrania, a propósito de lo de Ucrania, que ahora está recibiendo a manos llenas fondos de nuestros impuestos que ya se suman en miles de millones de dólares enviados por ese ocupante de la oficina oval, Joe Biden. 60 mil millones. Dime tú, y se siguen sumando día a día, ¿no? Entonces, ¿dónde están todas estas investigaciones que también le compete al pueblo estadounidense tener información puntual, clara, precisa e inmediata? ¿Dónde están? Solamente quiero agregar algo, no, a manera de broma. La venta de las obras de arte, entre comillas, de Hunter Biden. Eso es increíble. ¿Y por qué lo digo, no? ¿Por qué lo digo? En los casos de corrupción en Hispanoamérica, donde trabajó Odebrecht, socio del Foro de Sao Paulo, se pagaban los sobornos a través del contrato de conferencia, de charlas. Se invitaba a un periodista a una charla, a un político a otra charla, a un expresidente a otra charla, y se le pagaba pues una cantidad extra, una cantidad significativa. Está sucediendo lo mismo en los Estados Unidos con líderes, expresidentes, ex primeras damas del Partido Demócrata. La respuesta es sí, ¿no? He escuchado por ahí, ¿no?, que le paga $1 millón a una ex primera dama. $1 millón, pero ¿qué va a hablar, ¿no? No es una gurú que va a ir y te va a curar el cáncer. ¿Qué va a decir, no? ¿Qué va a decir? Vas y escuchas, fui infeliz y aún en la Casa Blanca con todos mis millones no me sentí bien, ¿no? Y soy millonaria, pero no me sentí bien. Algo raro está sucediendo, ¿eh? Y, bueno, no, yo soy mal pensado. No, hay que ser mal pensado, hay que mirar todas las hipótesis, ¿no? Y también hay que ver que estamos viendo, desgraciadamente parece que estamos viendo lo que es el uso selectivo de la justicia, el uso selectivo y politizado de la justicia, como decía Isabel, algo muy triste. Bueno, yo para cerrar ya les digo que espero que esto no tenga el efecto que los demócratas querían, que era de influir negativamente para el Partido Republicano en las midterms, para descalificar a Trump. Esperemos en Dios, esperemos que tenga todo lo contrario, que la gente vea hasta qué bajo ha caído el Departamento de Justicia, el FBI, bajo la administración Biden, qué bajo ha caído los enemigos de Trump de utilizar la justicia de esta manera, como si fuéramos una dictadura, como si fuéramos un país comunista, como si fuéramos un sitio donde no existe la justicia imparcial. Y esperemos que la gente reaccione ante esto. Ese es mi comentario de cierre. Así que le tengo que decir que esperemos que no funcione, que los planes del Partido Demócrata de Biden se vayan abajo. Isabel, Jeffrey. Bueno, solamente quiero decir a mis hermanos hispanos que abran los ojos, ¿no?, y hagan una comparación en lo que pasa en nuestros países y lo que está sucediendo en este momento, acá, ¿no? Acá, lo que está sucediendo, todo lo que hemos explicado hace unos minutos, incluyendo el allanamiento ilegal de la casa de un expresidente. Comparen, miren lo que está sucediendo, la corrupción, cómo uno ve la corrupción allá en nuestros países de origen y se está repitiendo acá. Nosotros, los hispanos, podemos detener eso, ¿eh?
Imagínate lo que te estoy diciendo. Nosotros solamente con nuestro voto podemos detener eso. Nosotros, los hispanos, podemos salvar este gran país que nos da, que nos ha acogido con nuestro voto. Nosotros lo podemos hacer. Entonces hay que discutir más estos temas, porque hay algunas personas que todavía no creen en lo que está sucediendo, ¿no? Y se han tragado todo el sapo de la prensa corporativa, destruyendo la imagen de una persona que yo creo hizo muy, muy, mucho bien a los Estados Unidos y al resto del mundo. Isabel. Bueno, sí, yo como cierre podría decir que como periodista de investigación definitivamente esto para mí es bocado de cardinal, esto apenas comienza y por supuesto que voy a estar pendiente, mirando, indagando, revisando, solicitando documentación y por supuesto hurgando a donde no llegan los medios hegemónicos de comunicación o si llegan no lo informan o si lo informan lo tergiversan, porque como bien has dicho Jeffrey y bien has dicho Ron, ustedes saben y yo creo que ya gran parte de la población, no solamente estadounidense sino mundial, sabe que están en manos de esos medios hegemónicos de comunicación que no son más que medios que le rinden intereses a quienes pagan esas grandes corporaciones de medios. Son medios al servicio de una billetera, esa billetera tiene nombre, esas billeteras tienen intereses particulares y aún quedamos algunos periodistas independientes que seguiremos intentando hacer el periodismo como nunca debió dejar de ser. Así que para mí, por mi parte, será momento de comenzar a mirar a fondo qué es lo que está ocurriendo allí y poder informar de la forma más oportuna y veraz posible, pues lo que yo encuentre en mis indagaciones. Pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos los que nos han visto hoy día en el canal. Esperemos que nos podamos reunir pronto otra vez. Y nada, muchísimas gracias por tenerlo aquí a todos los que nos están viendo hoy y también a los que nos van a ver en los otros canales, el canal de Jeffrey, que es Horas de Lucha, el canal de periodismo investigativo de Isabel Cuervo, muy famoso. Y nada, aquí desde Miami, pues les quiero dar un abrazo y darle muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.